Bueno, pues ya la semana pasada terminamos de revisar los modelos lineales, pues tanto los tradicionales como seis diferentes alternativas que incluían Rich Lasso, también por componentes principales, por el mínimo ángulo y por esta otra de minimización de cuadrados parciales. Esta semana lo que vamos a estar viendo, esta y la que sigue, son métodos de evaluación y selección de modelos. Particularmente esta semana nos vamos a enfocar en algunas medidas para evaluar los modelos, qué tan buenos son. Recuerden que, por ejemplo, para el Rich y Lasso había una medida lambda que medía qué tanto estabas penalizando los coeficientes, ¿no? Y la pregunta que quedó abierta es, ¿cuál es el método que tengo que utilizar para determinar esa lambda? En algunas otras ocasiones, por ejemplo, en el ejemplo este que les quedó de tarea moral, en el que hacían la regresión de, era el miles per gallon, explicado por el horsepower en el dato de los carros, ¿no? Y ahí la pregunta era como, bueno, ¿qué tantos términos polinomiales tengo que estar utilizando para que considere que mi modelo ya está siendo bien explicado, ¿no? Entonces, esa pregunta va a ser respondida a través de estos métodos que vamos a ver durante estas 2 semanas. Y bueno, particularmente la clase de hoy vamos a ver la comparación entre dos medidas de ajuste. Bueno, dos conceptos que son muy importantes pues en el aprendizaje estadístico, que es el error de ajuste y el error de predicción, que bueno, pues son conocidos como el training error y el test error. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de la diferencia entre estos dos errores y algunas medidas que cada uno tiene para su evaluación. Bueno, primero, este concepto es importante en el aprendizaje estadístico, que es la propiedad de generalización de un modelo. Y esto se refiere a la capacidad que tiene el modelo de poder pronosticar los datos que están fuera de la muestra con el modelo que actualmente ajustaste, ¿no? Porque pues es posible. Bueno, la práctica pues es extremadamente importante porque además de que te da un criterio para seleccionar propiamente cuál es el modelo que va a resolver la pregunta que te estás planteando, pues también sabe ya que escogiste ese modelo, te da una medida de qué tan certeras están siendo tus estimaciones, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que les decía, que vamos a estar explorando diferentes métodos para el desempeño de los modelos. Ahora, es importante diferenciar entre los dos conceptos que les decía, el error de entrenamiento o error de ajuste y el error de predicción, ¿no? O error de prueba, digamos. Solamente para recordar, en el marco de referencia dentro del aprendizaje estadístico, recuerden que es la variable respuesta está dada como una función de tus variables explicativas más un error. Esa función, pues bien, tanto la variable respuesta puede ser cualitativa como cuantitativa, en el caso de regresión y de clasificación son diferentes, y las variables X pues pueden ser de diferentes categorías. La función F, hasta ahorita hemos visto funciones lineales, pero pues podría ser un abanico diferente de opciones de esa función. Ahora, la función de pérdida es otro concepto importante que ya medio habíamos revisado, pero es aquella que te mide el error que estás teniendo entre tu función estimada y la variable respuesta observada. Y usualmente dos alternativas que son ampliamente utilizadas en la práctica es pues el error cuadrático, que es tal cual hacer la resta de la observada menos la estimada y eso elevarlo al cuadrado, o bien el error absoluto, que nada más es pues el valor absoluto entre uno y la otra. Ahora, ya en el concepto de las diferencias entre los diferentes errores, o entre los varios errores, tenemos que el error de ajuste es el que hemos estado viendo hasta ahorita. De hecho, es el que se minimiza, por ejemplo, si consideran una pérdida cuadrática, cuando quieren obtener los mínimos cuadrados, ¿no? Lo que haces es minimizar la suma de tu función de pérdida, que en este caso era y menos y gorrito, y eso al cuadrado, y tratar de minimizar esta medida, ¿no? Pero esta medida en realidad lo que hace es solamente como sacar el error que tienes
para los datos con los cuales ajustaste tu modelo, ¿no? Vamos a denotar este conjunto de datos como tau. Y bueno, pues esta medida nada más es un promedio de tu función de pérdida sobre estos datos cuando los estuviste ajustando. Ahora, el otro error es el de predicción, y este más bien se refiere al error que observarías en un nuevo conjunto de datos que no conoces y que tú quieres pronosticar la variable de respuesta. Pero dado que tienes el conjunto de datos con el cual estás haciendo el entrenamiento de tu modelo tau. Entonces, en este sentido, pues el error de predicción se refiere al valor esperado de tu función de pérdida dado tu colección de datos actuales. ¿Sale? Y ya el último concepto es el de error de predicción esperado, que más bien lo que considera es cuánto esperas que un nuevo dato, que el error de predicción que vas a tener para los nuevos datos, pero como de forma general, ¿no? O sea, sin limitarte solamente al subconjunto con el cual estás haciendo el fitting en este momento. Y pues esta medida es la que nos gustaría estar estimando para cuantificar qué tan bueno es tu modelo, ¿no? Este es el que nos dice en realidad pues qué tan fuerte es la propiedad de generalización que estás teniendo tu modelo de aprendizaje, ¿sale? Esto no únicamente se limita a problemas de regresión, es un concepto que se generaliza para problemas de clasificación y, bueno, de clustering no, pero al menos regresión y clasificación sí. Pues está más basado en aprendizaje supervisado porque tienes un valor de la variable respuesta, ¿no? Pero bueno, el concepto pues ahorita creo que vale la pena meterlo de una vez ya que terminamos regresión, y después pues también va a poder ser aplicado a problemas de clasificación. ¿Alguna pregunta con estos tres tipos de error? Bueno, y entonces ahorita lo que vamos a estar viendo son medidas para estos dos tipos de errores, ¿no? El de predicción y el de ajuste. Ahora, en esta gráfica, lo que pueden observar, el error de predicción es la línea roja, el error de ajuste es la línea azul. Y sobre el eje de las X lo que tienes es la complejidad de tu modelo, sobre el eje de las Y, pues, obviamente el error. Y lo que te dice pues es que conforme vas aumentando más términos a la complejidad del modelo, es decir, lo vas haciendo más y más flexible, el error de ajuste siempre va minimizándose, ¿no? Bueno, siempre está haciendo más y más chiquito. Pero en realidad el problema es que el error de ajuste pues termina subestimando el error de predicción, porque no castiga por el número, bueno, tal cual por la complejidad del modelo, y además tampoco sabe qué tanto sobreajuste estás teniendo en tus datos, ¿no? Recuerden que, pues sí, este error de ajuste podría ser incluso cero si pasas por todos los datos de la muestra tau con la que estás haciendo el ajuste, ¿no? Pero eso no es lo que quieres tampoco, porque si llega una nueva muestra de datos, pues no vas a poder predecirlo porque tu modelo está tan ajustado a la muestra actual que pues al final no tiene esa propiedad de generalización, ¿no? Sino que está específicamente adaptado para explicar los datos actuales tau. Y bueno, y también lo que se observa es un conjunto de líneas de color más claro, que lo que representan es, es como la estimación de estos dos errores para diferentes muestras, ¿no? Son muestras de tamaño 100, son 50 muestras de tamaño 100, aquí dice 100 diferentes conjuntos, pero no, más bien son muestras de tamaño 100 y son 50 diferentes subconjuntos. Y entonces se puede ver que pues las estimaciones de estos errores no son únicas, ¿no? Sino que dependen de la muestra con la que estás haciendo tu modelo. Y las líneas representan más bien el error esperado, ¿no? Y bueno, como les platicaba, lo que nosotros queremos estimar es el error de predicción estimado. El problema pues, es que el error de ajuste, que era la línea azul, siempre estará subestimando este error de predicción. Bueno, algunas medidas para evaluar el error de ajuste, pues prácticamente todas
tienen que ver con la suma de los errores resultantes de este ajuste, ¿no? Ya hemos estado viendo, pues por ejemplo, la suma de los errores cuadráticos, la R cuadrada, etc. Ahorita vamos a verlas. Pero bueno, pues esto es lo que les decía. El problema es que no consideran el grado de generalización del modelo y no penalizan los modelos más complejos para ser comparados de forma justa contra los modelos más simples, ¿no? Y que tienen, pues, a lo mejor mayor grado de pues, explicación de cada uno de los parámetros. Y bueno, pues algunas de las medidas clásicas que ya hemos estado revisando en estas dos semanas es la suma de los residuales cuadráticos, o RSS por sus siglas en inglés, y que solamente pues es prácticamente la función de pérdida, ¿no? Que teníamos una pérdida cuadrática y tienes tu colección de datos de tamaño n y solamente es sumar los cuadrados. El error cuadrático medio, que es lo mismo pero dividido entre el número de datos. Y el residual estandarizado, que es pues casi casi como el error cuadrático medio, pero pues obtiene la raíz cuadrada para ponerlo como en las unidades originales de la y. Ahora, el problema de estas medidas es que pues no puedes comparar como un modelo contra el otro de forma directa, porque dependen de la escala de tu variable de respuesta y, ¿no? Pues estos van a estar dependiendo de qué tan grande o qué tan chica sea tu y. Pero bueno, si supongamos que tuvieran una y similar, el criterio que se debería de utilizar si solamente consideran este tipo de medidas es nada más seleccionar el modelo pues que minimice esta suma de errores, ¿no? Tú quieres un modelo con el menor error posible. Y usualmente pues en problemas de regresión como fuera del marco conceptual del aprendizaje estadístico, casi siempre se centran en tratar de minimizar estas y ya, ¿no? Pero pues en realidad vamos a ver que no es lo más adecuado. La otra estadística también muy utilizada es la R cuadrada, y recuerden que lo que mide la R cuadrada es la proporción del error que estás explicando con tu modelo actual con respecto a la variabilidad total de tu variable respuesta, ¿no? Recuerden que la TSS lo que mide es la variabilidad total de tu respuesta Y, ¿no? Porque tienes pues, cada una de las observaciones menos la observación esperada, y pues es la variabilidad total. Y la RSS lo que te mide es cuál es la variabilidad que no estás pudiendo explicar en este momento, ¿no? Con tu modelo actual, es tal cual el error de ajuste que estás teniendo. Entonces, si haces ese cociente, pues más bien es como cuánto te falta del total, y si haces 1 menos ese cociente, pues ya más bien es cuánto has explicado hasta este momento. Y bueno, bajo este criterio lo que buscarías es seleccionar el modelo que maximice esta cantidad, ¿no? Aquel que, pues, que te explique la mayor proporción de esa variabilidad completa. ¿Ok? Bueno, pues eso fue el error de ajuste. ¿Alguna duda del error de ajuste? Y ahora sí, vámonos a lo que nos interesa, que es el error de predicción. Ahora, yo creo que de los principales enfoques para medir este error de predicción es una cosa que se llama cross-validation, que en español le puse validación cruzada, que supongo que está bien esa traducción. Y de lo que se trata es tal cual, ¿no? Como tratar de ajustar, tratar de medir qué tan buenas están siendo tus predicciones, considerando ya la muestra de observaciones disponibles que tienes actualmente. Ahora, este no es el único método para aproximar el error de ajuste. La clase del miércoles vamos a revisar medidas que ya son pues directamente pues sí, obtenidas a través de una ecuación, que lo que hace es que castiga por el número de parámetros que tiene tu modelo, por el tamaño de la muestra, etc. Y esto más bien es como un algoritmo para estimar, ¿sale? Pero yo creo que en la práctica cotidiana este es el más utilizado. Entonces, lo que en realidad, en lo que se basa este método es dividir los datos en dos subconjuntos. Uno es el conjunto de entrenamiento con el que vas a ajustar tu modelo,
y el otro es el conjunto de validación con el que vas a evaluar qué tan bueno está haciendo sus pronósticos, ¿no? Ahora, en un primer approach, vamos a utilizar el validation set, que es el conjunto de validación. Y solamente lo que haces es, dado tu conjunto de datos, lo divides en dos, haces el pronóstico con el conjunto de entrenamiento, lo validas contra el otro, los datos que te sobraron, usualmente los dividen entre dos, y tu medida que estarías considerando es la suma de los errores que tienes sobre el conjunto de datos de validación. ¿Sale? O sea que tu población sería dividida en tres validators. No, en este momento para este enfoque solamente la divides en dos, el de entrenamiento y el de validación. Y lo que haces es con el de entrenamiento ajustas el modelo y con el de validación metes estos datos a tu modelo, sacas una predicción y haces la diferencia entre los datos observados y tus datos pronosticados. Y después, ya dada tu función de pérdida, digamos la pérdida cuadrática, pues haces el cuadrado de todos esos errores y los promedios. Ya con eso te queda una medida. ¿Y cuál es la diferencia? ¿De cuál y cuál? El de validación con el de test. El de validación con el de test. Pues yo creo que de forma general es algo muy similar. Lo que en realidad tienen de diferencia es que el de validación debería de influir sobre el modelo, ¿no? O sea, como que si checas que el modelo de verdad está muy fuera de rango, deberías de poder ajustarlo tomando pues como base ya lo que tienes y nada más introduciendo nuevas observaciones que bien podrían ser outliers a lo mejor. Pero la verdad es que en la práctica más bien siempre lo divides entre entrenamiento, de una vez metes ya todas y prueba, ¿no? De test. Ya sin modificar tu modelo con los datos de validación. Ahora entonces, lo que estarías considerando para este enfoque, recuerden, la medida sería como el error cuadrático medio, ¿no? Que es, otra vez, ¿no? Sacas el error lo de tus datos de validación, lo elevas al cuadrado y sumas todo eso, ¿sale? Ahora, en esta gráfica lo que se muestra pues, es más o menos esquemáticamente lo que haría. Pues tienes tus datos desde 1 hasta n, entonces los revuelves y tomas de forma aleatoria los dos conjuntos, ¿no? Digamos la observación 7, 22, 13, te quedan en el conjunto de ajuste, y la observación 91 y otras te quedan en el ajuste, en el conjunto de validación, ¿no? Y bueno, aquí en la segunda ilustración lo que tenemos es el ejemplo aplicado a los datos de los autos. Recuerden que lo que queríamos era como saber hasta qué nivel del polinomio queríamos hacer el ajuste. Y bueno, si solamente sacamos una muestra de esta división de conjuntos, pues quedaría una curva de la forma en la gráfica de la izquierda. Y lo que sí se puede observar es que, por ejemplo, un polinomio de grado 2 es considerablemente mejor en términos de ajuste que si solamente hacemos sobre el modelo lineal simple, ¿no? Pero lo que también podemos observar es que, si hacemos un polinomio de grado 3, en realidad ya el beneficio sobre el de grado 2 pues ya es marginal. Y así sucesivamente, ¿no? El de 4 contra el de 3 también es marginal y así hacia adelante. Entonces esto a lo mejor lo que nos diría es que pues sí, definitivamente no pongas un modelo lineal, sino considera el polinomio, pero pues ya con un polinomio cuadrático pues parece que es suficiente, ¿no? Ahora, la gráfica de la derecha también es importante porque uno de los problemas de esta aproximación es que tus estimaciones del error van a ser muy variables, ¿no? Si se dan cuenta, cada una de estas gráficas lo que muestra es para una separación diferente de estos datos se estima igual esta curva y pues se podrán dar cuenta que más bien no tienes mucha idea de por dónde anda el error real de predicción, ¿no? Todo depende pues, de cuántos datos utilices en tu muestra y de cuáles son los datos que están formando parte de ella, ¿no?
Entonces, ese es un, pues un gran problema con esta aproximación. Ahora, lo que sí es cierto, pues, es que todas las líneas tienen la misma forma y las dos conclusiones que ahorita dijimos, pues, las podrías obtener de cualquiera de ellas, ¿no? Pero no sabrías, pues, qué tan bueno está siendo tu modelo, pues, ya una vez que lo obtuviste, ¿no? No sabrías qué tan preciso está siendo pues, ya en la práctica. Bueno, y eso es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Nada más que el de grado 2 es el que mejora significativamente el modelo y los dos problemas que tiene esta aproximación. Bueno, el segundo problema no se los dije, pero es que en realidad este error está sesgado porque como estás utilizando n menos t, digamos, datos, para hacer la estimación del error de predicción, pues en realidad tu modelo no está tomando como toda la información posible que tienes dentro de tus datos, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, como n va creciendo, tu modelo va mejorando. Y entonces aquí al estar evaluándolo con un conjunto de datos incompletos, pues no estás teniendo el poder que podrías tener con tus datos actuales, ¿no? Entonces está sesgado y usualmente sobreestima este error, ¿no? Porque ya podrías hacer un mejor modelo con los datos que actualmente tienes. Y entonces, para atacar este problema, lo que se hace es utilizar la validación cruzada. Ahora sí. Y lo que buscan los métodos de validación cruzada es prácticamente como tener el mismo enfoque de dividir tus datos entre prueba y ajuste, pero no solamente se limita a evaluar el error de pronóstico de estos datos que tuviste en tus datos de prueba, sino que hace un remuestreo y todos los datos terminan utilizándose como datos de prueba. Ahora, la primera aproximación es la de Leave One Out Cross Validation, que consiste en justamente dejar solamente una observación como datos de prueba y repetir de forma iterativa el proceso de estimación del modelo, ¿sale? Y bueno, eso lo repites para considerar cada una de las diferentes observaciones como tu muestra de prueba, ¿no? Lo que haces es, tal cual tienes n-1 datos, ajustas el modelo, con ese modelo pronosticas el valor de y para la observación que tuviste fuera, sacas el error cuadrático, lo dejas ahí guardadito y vuelves a hacer lo mismo para sacando la segunda observación y todos esos los vas guardando y ya después haces el promedio sobre esos errores cuadráticos, ¿no? Y bueno, pues como habíamos dicho, la función que representa el error de pronóstico sería esto, ¿no? Como el error cuadrático medio. ¿Y ese no puede ser como una desventaja cuando son muchos datos? O sea, que se tarda mucho en correr. Exactamente. Sí, esa es una de las principales desventajas de este. Que, bueno, ahorita vamos, es más, ya vamos a la siguiente lámina. Bueno, ahorita antes de llegar a tu punto, vamos a nada más evaluarlo. Bueno, el error, la comparación contra el enfoque anterior es que el Leave One Out Cross Validation pues representa una mejor opción porque en realidad nada más tendrías como una curva que representa el error de pronóstico, ¿no? Y bueno, estás obteniendo pues, la información de toda tu muestra de datos porque estás haciendo el ajuste con n-1 observaciones, ¿no? Y entonces no está sesgado. El sesgo es pues, bajísimo. Y bueno, en esta gráfica lo mostramos cómo se aplica este Leave One Out para los datos de auto y ya vemos que pues en realidad el polinomio de grado 2 y el de 3 pues, están prácticamente iguales, ¿no? Entonces yo me quedaré con el grado 2. Ahora sí, vamos a los problemas con este método. Digo, para problemas, por ejemplo, de aplicaciones sencillas en donde solamente necesites hacer una regresión lineal, es muy rápido la forma en la que corre. Bueno, la demanda computacional es baja, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor el modelo el que estás ajustando en realidad sí sea costoso, pues evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, en estadística bayesiana, donde lo que tienes que hacer es tomar tus datos y hacer simulaciones, ya sea por, no sé, MCMC o Gibbs Sampler o lo que sea,
cada vez que ajustas el modelo, pues te estás consumiendo muchos recursos computacionales, ¿no? Entonces, repetir ese ajuste N veces, sobre todo si tu muestra es grande, si tu N son miles de datos, pues puede llegar a ser computacionalmente muy costoso, ¿no? Esa es la pregunta que tenía. Porque sí, justamente necesitas hacer esta estimación N veces y pues puede ser bastante tardado. Ahora, una alternativa a este problema cuando utilizas modelos lineales así sencillos o transformaciones polinomiales es considerar el grado de apalancamiento de sus observaciones. Es posible demostrar que la medida de cross-validation es la misma si utilizas esta ecuación, que es lo que tenías tu error cuadrático, pero la divides entre 1 menos el apalancamiento. Y el apalancamiento, recuerden que ya lo habíamos revisado en clases anteriores, que lo que te dice es... A ver, alguien dígame. ¿Qué medía el apalancamiento? Pues, como qué tanto jala un punto a todo el resto del modelo, ¿no? Exactamente. Sí, es la influencia que tiene una sola observación en el modelo completo, ¿no? Entonces... Pues esta ecuación, si calculan el apalancamiento para cada una de sus observaciones y su error, aplican esto, lo suman y ya les queda la misma medida, ¿no? Pero esta medida pues no se puede generalizar para todos los casos, ¿no? Solamente es cuando es un modelo lineal sencillo. Y pues bueno, una alternativa al Leap-One-Out Cross-Validation es prácticamente hace lo mismo, pero en lugar de considerar solamente una observación dentro de tus datos de prueba, lo que vas a hacer es considerar dividir tu población, bueno, no tu población, tu muestra de datos que tienes actualmente en K diferentes submuestras. Y se llama el K-fold cross-validation. Entonces lo que haces es que de forma aleatoria seleccionas K subgrupos de tu muestra completa que tienes. Y ahora con los... Bueno, sacas uno de esos K subgrupos y con los K-1 restantes haces el ajuste de tu modelo y pronosticas este grupo que dejaste fuera, ¿no? Y eso lo repites para todos los grupos, dejando como... O sea, primero divides la población en los grupos y ya después empiezas a hacer esto de hacer la estimación y la medición de tu error, ¿no? Y eso lo repites cada vez y ya lo que te queda pues es la estimación del error de predicción. Ahora, esta medida pues también puede ser un poco variable, no es como solamente una línea para tus datos actuales, porque pues depende de cómo hiciste este muestreo de las diferentes observaciones, ¿no? Pero si se dan cuenta, es mucho menos variable que la que solamente considerabas dividir la población en dos. Y en realidad, pues se puede demostrar como que está súper cercana al Leap-One-Out Cross-Validation. En este caso, pues otra vez vemos el método aplicado a los datos de auto. Y si se dan cuenta, pues las mismas conclusiones a las que llegamos con el Leap-One-Out se pueden llegar con el K-fold, ¿no? La toma de conversación. Es sin reemplazo, sí. Sí, sí, sí. Necesitas nada más dividir tus observaciones actuales en, digamos, 10 subgrupos y ya vas sacando de uno por uno, ¿no? O sea, haces el ajuste 10 veces, cada una de ellas considerando un subgrupo fuera. Bueno, ¿alguna duda de esto? Esto es bien importante, ¿eh? Lo tienen que tener súper claro. ¿Los K grupos son así como un programas? Sí. Sí, usualmente, digo, no puede ser que no te quede del mismo tamaño exactamente, ¿no? Pero pues sí, se busca que tengan el mismo tamaño, justamente porque el modelo que estarías ajustando en cada iteración debe tener como el mismo número de datos para que tenga las mismas características, ¿no? Si no, estaría sesgado alguno de estos ajustes. O sea, tú fijas tu K en cuántos grupos quieres dividir. Ajá, fíjate la K. Si no necesariamente tiene que ser del mismo tamaño las muestras. Si no necesariamente.
O sea, lo que podrías hacer es como hacer n entre k y, no sé, redondear hacia arriba. Los k menos un primeros los tomas de ese tamaño y ya el último lo tomas con lo que te hace falta, ¿no? Ok, ahora en la práctica, bueno, se puede demostrar que la evaluación por k-fold en realidad tiene menos varianza incluso que el if-one-out, porque lo que sucede es que el if-one-out en realidad, si, recuerden que siempre existe esta compensación entre sesgo y varianza, ¿no? Eso es algún concepto pues, generalizado en estadística. Entonces el if-one-out, si recuerdan, casi no tenía nada de sesgo, ¿no? Estaba súper centrado en la estimación para el error de pronóstico y justo te da como poca flexibilidad en la medición de este error de pronóstico. Entonces es posible demostrar que el k-fold lo que hace es que al no estar insesgado en esta estimación, tienes un poquito de varianza y en términos generales la estimación de tu error de predicción es mejor con el k-fold que con el if-one-out. Y adicionalmente, pues también en términos computacionales, este es mucho menos costoso, ¿no? Que si repites este procedimiento n veces, así solamente lo repites k veces. Ahora, de forma empírica, se ha visto que pues en la práctica se recomienda utilizar una k de tamaño 5 o de tamaño 10, ¿no? Dividirla en tu población en 10 muestras, en 10 submuestras diferentes, con eso es suficiente. Y pues ya, eso es todo para validación cruzada. ¿Tienen alguna duda? El concepto es lo que tiene que quedar como súper claro, ¿no? Si se dieron cuenta, las tres formas de validación pues son muy similares. Lo único es que tratas de ir superando los problemas que van mostrando, ¿no? Y esto pues es una muy buena estimación para sacar el error de predicción. Hay otras, la vamos a revisar el miércoles, que es el criterio de Akaike, el criterio bayesiano, la C de Malo, que lo que tratan de hacer es igual penalizar por el tamaño de tu modelo, por la complejidad de este, y tratas de estimar lo mismo que estás haciendo con el cross-validation, pero de una forma diferente. Este pues es más como un método a lo mejor más empírico, ¿no? O sea, con que se te ocurriría hacer eso para hacer el ajuste del error de predicción. Y pues la verdad es que la práctica sí es muy bueno para hacer comparación de modelos. Ajá. Y bueno, sí, o sea, lo que tienes, para lo que sirve es para comparar como diferentes modelos, dado pues algún criterio, por ejemplo, en el cual estés jugando. En el caso del polinomio, de los polinomios, lo que estás haciendo es, vamos a ver qué término polinomial es el que le queda mejor. En el caso de que tengas muchas variables, lo que podrías estar evaluando es cuál es el número óptimo de variables para ingresar dentro de mi modelo, ¿no? Entonces lo que tendrías que hacer es, a ver, de todos los subconjuntos de modelos que tienen tres variables explicativas, pues agarras el mejor y ese lo tomas como un puntito, ¿no? Ahora de los de cuatro, agarras igual las cuatro mejores variables, le sacas el cross validation y ese te da otro puntito. Y así le vas haciendo pues para primero evaluar qué tamaño de modelo es el que necesitas. Y ya después las técnicas de cuáles son las variables adecuadas para ese tamaño de modelo son las que vamos a estar revisando la siguiente semana, ¿no? Pero eso te sirve como para ver entre como la forma general del modelo cuál es la complejidad que mejor te convenga. ¿Sale? ¿Alguna duda? Sí, un tamaño, pero no está cerrado a eso, ¿no? Puede ser más grande o más chico, pero pues, recuerda que la variabilidad todavía va a ser mayor. Pues, imagínate, si solamente tomas una tercera parte, a lo mejor la submuestra que estás tomando en ese tercio de datos que estás utilizando para validación, pues es muy diferente entre una extracción y la otra. Entonces eso hace que justamente tu curva quede muy, muy volátil. ¿Alguna otra?
Y bueno, ahorita vamos a revisar las aplicaciones para el problema de regresión y después, ya que entremos al problema de clasificación, vamos a ver que esto es extendible, ¿no? Así esos otros problemas. ¿Sale? Bueno, muchas gracias. Les debo un video.